Buenas tardes. Hoy es un día más, cocinando con Juan Guzmán. Y traigo un plato bien delicioso. Pues vamos a hacer un chicken chop suey, un plato originario de China. Es un plato que va con vegetales. Esto se puede hacer con pollo, se puede hacer con costilla, lo pueden hacer de solo vegetales. Hoy lo vamos a hacer con chicken strip, lo vamos a hacer con pechuga de pollo cortadas en tiritas. Y estos son los ingredientes que vamos a usar. Aquí tenemos 4 pechugas de pollo cortadas en tiritas. Aquí tenemos un poco de garlic, de ajo. Aquí tenemos un poquito de jengibre, picadito en pedacitos. Aquí tenemos zanahoria cortadas en julián. Aquí tenemos yellow squash. Aquí tenemos zucchini. Aquí tenemos un poquito de mushrooms, white bottom mushroom. Aquí tenemos cabbage, col. Aquí tenemos cebolla blanca cortada en julián. Aquí tenemos yellow pepper y orange pepper. Y aquí tenemos un poquito de ajo borro o leeks picado finito. Aquí tenemos un poquitico de bean sprout, frijolito chino. Y vamos a hacer una salsa aparte con un poquitico de cornstarch, que es maicena. Le vamos a echar un poquitico de agua y vamos a echarle un poquitico de oyster sauce, soy sauce, un poquitico de aceite de girasol y un poquitico de mirin, que es vino de arroz. Cooking rice wine, vino de arroz. So, para comenzar, y le vamos a echar unas especias, que ahora les voy a decir cuál es la que vamos a usar. So, para comenzar, vamos a saltear, vamos a salpimentar el pollo y vamos a darle temperatura a esta cazuela que está allí. Sobre primer paso, vamos a echar un poquitico de aceite de oliva y vamos a dejar que coja temperatura. Y en el mismo tiempo que se calienta esto, vamos a coger y vamos a preparar la salsa para dejarla ya ready para el final. Para esa salsa vamos a usar un poco de oyster sauce, un poquito de oyster sauce. Vamos a usar también un poquitico de soy sauce, salsa de soya. Salsa de ostiones, salsa de soya. Vamos a usar también un poquitico de aceite de girasol o sesame oil. Un poquito de sesame oil. Ahí está. Y vamos a echar un poquitico de rice wine, vino de arroz, mirin. Y a esto le vamos a añadir 2 cucharaditas que tenemos aquí de maicena. Vamos a echar un poquitico de agua y vamos a preparar lo que se dice, lo que se conoce como slurry. Esto lo vamos a hacer así y esto se lo vamos a mezclar con esta salsa que está aquí. Ok, lo vamos a revolver bien. Ya nuestra cazuela está cogiendo temperatura. Esto lo vamos a poner a descansar aquí un rato para el final. Próximo paso, ya esto está caliente, salpimentamos. Salpimentamos el pollo. También le vamos a echar al pollo un poquito de paprika. Un poquito de paprika. Le vamos a echar también un poquito de parsley, un poquito de perejil, perejil seco. Si tienen perejil fresco, mejor todavía, un poquito de perejil. También le vamos a echar un poquito de basil, albahaca. Echar un poquito de basil, un poquito de basil. Vamos a echarle también un poquito de sage. Estas son hierbas que nos van a ayudar mucho con lo que es el sabor, hierbas aromáticas con el sabor del plato. Y le vamos a echar un poquito de orégano también, orégano seco. Echamos un poquito de orégano seco. Ahí está bien. Y por último, una cosa que nos va a ayudar con el color y también nos va a ayudar con el sabor, la paprika. La que tenga, paprika humada, regular paprika, pimentón, lo que tenga. So ya nuestro sartén tiene temperatura. So, primer paso,
primer paso que vamos a hacer es vamos a sellar el pollo sobre todo. Mezclamos bien estos ingredientes. Lo mezclamos bien. Posicionamos de que todo coja bien el... Y queden bien todos los ingredientes incorporados con el pollo. Sobre primer paso, vamos a cocinar el pollo. Yo voy a terminar de sellar este pollo. Y tan pronto yo sello el pollo de este, lo vamos a poner en un plato y yo les voy a enseñar cómo hacer nuestro próximo paso. Muchísimas gracias. Ok. Tapamos el pollo. Ya cuando nuestro pollo se ve de esta manera, que se ve de esta manera, próximo paso, vamos a bajar un poco el fuego y vamos a poner el pollo al lado de un plato. Este pollo está de luce de esta manera, ¿no? Este pollo está prácticamente este. Vamos a subirlo todo ahí. Este pollo luce así, lo sacamos y lo ponemos aquí en el plato. En el mismo sartén. Primer paso, vamos a echar la cebolla. Echamos la cebolla y vamos a echar la zanahoria. La zanahoria bien finita. Vamos a tener que cortar lo más finita que pueda. Bien esto, vamos a asegurarnos de que la zanahoria se cocine el tiempo, una gotita más de aceite de semilla de girasol. Esto nos va a ayudar a saciar y a la vez nos va a ayudar con el sabor. A esto le vamos a agregar un poquito de ajo, le vamos a agregar un poquito de jengibre. Ya cuando están en este punto que lucen así translúcido, próximo paso, vamos a echar los mushrooms. Vamos a echar los mushrooms, vamos a echar el pimiento, el que tenga, si no tienen amarillo, pimiento verde, el pimiento que tenga. Vamos a echar el lick también, los licks. Un poquito de yellow squash y un poquito de zucchini. So, en estos momentos lo que vamos a hacer es vamos a saltear estos vegetales y cerciorarnos vamos a salpimentarlo, un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Esto vamos a... Yo voy a terminar de saltear estos vegetales y tan pronto termine, viro para atrás y le voy a enseñar en la manera, en nuestro próximo paso. Muchísimas gracias. Ok, ya cuando los vegetales lucen de esta manera, que ya lucen de esta manera, este es el momento de añadirle el pollo. Añadimos el pollo. Esto lo vamos a dejar cocinar por 5 minutos. Un poquitico con la salsa esta. Y yo viro para atrás en 5 minutos. Y le voy a enseñar en la manera que vamos a presentar el plato. Un poquito de frijolito chino,
Tapamos y viramos en 5 minutos. Muchísimas gracias. Ok, ya pasaron los 5 minutos, apagamos, destapamos. Y esta es la manera en que vamos a presentar el plato. Esto lo pueden acompañar con algún tipo de nudo. Yo lo voy a acompañar con arroz. Ya cuando se ve de esta manera, es la manera que vamos a presentar. Esto de la candela. Y esta es la manera. Hacemos un poquito de semilla de girasol. Season seed. Y esta es la manera en que debo de lucir nuestro chicken chop suey. Espero que lo hagan en su casa, que me digan si les gustó. Plato muy delicioso, muy nutritivo. Salud. Y nos vemos en la próxima receta. Muchísimas gracias.